Voy a hacer una pizza de jamón de York y queso en la cosori. Para ello tenemos que precalentar primero. Precalentamos 180 grados durante 4 minutos. Ya la tengo precalentada. Ahora ponemos aquí la pizza con un poco de cuidado y os voy a enseñar un truco para cuando utilicéis pizzas de salami. En este tipo de pizzas no creo que esto salte, pero para que cuando tenga elementos más grandes y no salgan volando, pues se le pone una parrilla por encima para que no huele. Ya la tenemos aquí y ahora vamos a ponerla a 205 grados. A ver. ¿205 grados durante 6 minutos? Mira qué maravilla, tiene aspecto fantástico, extraordinario, huele divino. Ahora a ver, voy a sacarla de aquí, que eso es lo que se me da peor de todo este asunto. Primero quitamos. Ah, mira, me va a salir con todo incorporado. Genial. ¡Hala! Ya está. Ahora veré cómo quito eso de ahí. ¡Ja! Este es el aspecto fascinante que tiene la pizza. Huele genial. Casi se me quema por un lado. Ya lo he empezado a cortar, pero quiero que veáis esto porque es que está súper crujiente. A ver si no tapo la pizza con la mano. ¿Veis? Absolutamente fascinante y fantástica. Y a comer antes de que se enfríe. Mirad qué buena pinta. A comer antes de que se enfríe.